mesa de los novios, eso. Bueno, a continuación vamos a enviarles para ahí este vals familiar de invitación a todos los familiares, a los papás, a los padrinos, a los amigos invitados y a todas las personas quienes gusten pasar a bailar este vals con los esposados. Señora esposa.
del señor Gerardo y esposa, por favor, allá al centro de la fiesta. Por favor, al centro de la pista.
esposa, por favor, el señor Leo Vigildo y su señora esposa. Isaac y su señora esposa. El señor Isaac y su señora esposa, por favor. De Olger Cruz y su novia, ahí en el centro de la pista, por favor. Olger Cruz, ¿dónde te encuentras? Solicitamos la presencia de la señora Emilia. Señora Emilia, al centro de la pista, por favor. Solicitamos a la señora Verónica y su señor esposo. Señora Verónica y su señor esposo, por favor, al centro de la pista. Solicitamos la presencia del señor Joel Bartolo y su señora esposa, por favor. El señor Joel Bartolo y su señora esposa. Este match de padrinos y familiares, vamos a solicitar la presencia del señor Alfonso y su señora esposa. Por ahí, fuerte el aplauso para los novios. Que se escuche fuerte el aplauso, por favor. El señor Alfonso y esposa. Eso es, ahí van. Okay, ahora sí. Ya vamos a continuar con todo. Se recibirá a todos los familiares que gusten pasar a bailar el vals en compañía de los novios. Son bienvenidos. Vamos a bailar y vamos a gozar de esta bonita fiesta. Vamos a acompañar a los novios allá al centro de la pista. Amigos y familiares que gusten pasar a bailar, recuerden, ya está abierta la pista. Así es que hasta ahí con el vals, el tradicional vals de los familiares y padrinos.
Ahora sí, ya todos vamos a bailar. Formando el día de hoy.
Así es que prepárense todos con la botella, lo que tengan a la mano. Recuerden, tradicional brindis, no los podemos dejar solos. Así es que nosotros únicamente vamos a esperar una señal para continuar. Esa víbora que no se enrede. Vámonos hasta el jardín, hasta el jardín, hasta allá afuera. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Te estás quedando al último! ¡Duro, duro contra el novio! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, duro! ¡Uy, no! ¡Esas tapitas no están moviendo para nada, novio! ¡Siente con todo! Es la prueba de fuego para ver si va a aguantar el matrimonio. Aguas con la novia, ese es más frágil. Aguantó muy poco la novia. Y ahora, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La van a repetir? ¿Otro pedacito? ¿Otro pedacito? ¡Dale duro, maestro! ¡Dale duro! ¡Duro contra el novio! ¡Duro! Eso más que la vibra de la barba de cielos están acá dándole duro, codazo, rodillazo y todo lo que se pueda. A ver, ahora sí, vamos a ver, ¿va a haber víbora de la mar de los hombres? No sé, pregunto yo. Alguien que me saque de la duda. Sí, va a haber víbora de la mar de los hombres. A ver, todos los caballeros, levántense, dejen la botella ahí. ¿Bonito o qué? Eso sí, cuidado con el novio, no queremos que lo lastimen. Mañana todo va a ir recalentado. Así es que no le vayan a dar muy fuerte al novio. Si quieren, mañana ya lo destrozamos. Yo les ayudo, no hay bronca. Para todos los que les caiga mal, así es que vamos a ver, ¿ya están listos? Levanten la mano. Ah, que levanten la mano. A ver, el chirrido de los caballeros que ya están listos. Uy, no, están bien listos. Ay, carajo. A ver, ahora sí, vámonos, maestro, vámonos con esto que dice la víbora de la mar. Y a darle suave, suave al novio. A la novia no le haga nada. Vamos a retomar lugares. A ver, vamos a
vamos a ver. Por ahí, ¿qué pasó con los pilares que sostenían al novio? Los vi muy, muy guangos esta noche, ¿no? Ya rompieron la silla, chihuahua. No les digo. A ver, pásenles otra silla. No vamos a parar por sillas esta noche. La siguiente silla y las que sigue, total. No hay problema. Y los pilares bien fuertes, por favor, pongan otros más gorditos, porque esos los vi muy debiluchos. No sé si quieren, ahorita traemos un lazo y los amarramos ahí para que esto sea más fuerte. ¿Ya están listos los pilares? ¿No hay más pilares por ahí que le hagan el paro al novio? ¿No? Vamos a darle duro entonces. Venga de ahí, maestro, suéltales la música para que le den fuerte al novio. La que se ganó el ramo, próximamente estaremos en su boda. Así es, soltera. Ok, pues vamos a ver. Ahora sí, ya llegó la hora buena, buena. Vamos a ver si el novio es bueno para esto. Nos dicen que ya va a ser el liguero
No vio nada más, te digo una cosa. Cuida las manos, hay muchos niños todavía, así es que algo decente, por favor. Pero vamos a ver qué tan bueno es el novio. A ver, pásenle una silla para que se siente la novia, para que el novio quite el liguero y esto se vea cómo va a estar. Eso es todo. We'll be right back.
Bueno, pues a continuación, nos aventamos a enviarles